Eden Muñoz ya se presenta como solista. Adiós a Calibre 50. Yo le sigo es el amor de mi vida. Gracias por ser como yo te quiero. Desde hace ya varios días los rumores se han acrecentado sobre la inminente salida de Eden Muñoz de Calibre 50. Y todo parece indicar que esto será así, pues la agrupación desde hace ya mucho ha venido dando señas de lo que parece ser una irremediable separación, y su notable distanciamiento ha levantado todas estas especulaciones, que a decir verdad ya no parecen ser solo teorías, pues conforme avanza el tiempo parece que todo pende de un hilo, para que la verdad salga a la luz, y por fin se dé a conocer los nuevos planes que tiene Eden en solitario, y la propia agrupación, la cual una vez que se dé por confirmado el hecho, tendrá que buscar la manera de continuar el proyecto sin su máximo líder e imagen. En los últimos días, el canal se ha encargado de abordar este tema directamente y sobre toda la información que se ha ido escapando de varias fuentes para fundamentar e ir uniendo las piezas que entrelazan este hecho, por lo que si aún no estás en contexto todavía sobre lo que está sucediendo entre Eden y la agrupación, aquí en la tarjeta de descripción te dejo el video para que vayas a verlo y puedas entender mucho mejor lo que a continuación te presentaré. Una vez dicho esto, continuamos. Y bueno, resulta que la noche de ayer, Eden Muñoz se presentó en la fiesta de 15 años de la hija de Ricardo Nordal, trompetista de Banda MS, en Mazatlán. En dicho evento privado, primero se presentó Banda MS, interpretando todos sus éxitos. Y una vez finalizando el show, subiría al escenario Eden Muñoz, el cual, aunque se esperaba que se presentara con Calibre 50, a como lo ha sido siempre, no sería así, pues ninguno de los integrantes de la agrupación haría acto de presencia, lo que llamó mucho la atención. Ante esto, el cantante, por un buen tiempo, interpretaría todos los éxitos que hizo famosos, junto a Calibre 50, y sorprendería al público al presentar dicho show con otros músicos, los cuales de igual manera ejecutarían los mismos instrumentos que siempre han acompañado a Eden, aunque la novedad sería el bajo eléctrico por la tuba. La presentación sería llevada a cabo sin irregularidades y muy bien elaborada, a pesar de que Eden no se encontraba con sus compañeros cotidianos, por lo que el público presente disfrutaría del evento y pasaría casi desapercibido este detalle, ante lo cual varias personas que se encontraban en el lugar comenzarían a subir historias en Instagram. Aunque horas después la información comenzaría a trascender por varios fanáticos, los cuales al no ver a la agrupación como siempre junta y tras todos los rumores sobre su separación, darían por hecho las sospechas, las cuales hasta ahora parecen ser más que evidentes, pues dentro del evento, en ningún momento Eden mencionó a Calibre 50, y más bien lo hizo bajo su propio nombre. Tras lo acontecido y después de que esas historias comenzaran a viralizarse, varios perfiles comenzaron a borrar los videos que habían subido tan solo un par de horas antes, lo que dejó en total evidencia los nuevos proyectos que Eden pronto dará a conocer y que todavía quiere mantener ocultos, por lo que es cuestión de tiempo para que la bomba explote y se dé una de las separaciones más polémicas de los últimos años en el género. Cuéntame en los comentarios tú qué piensas sobre lo sucedido. ¿Crees que ya esté más que claro que Eden Muñoz abandonará Calibre 50 para convertirse en solista? Y bueno, hasta aquí el video. Si te gustó el contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias. Saludos.